dos goles. Buenas tardes, tengan todos ustedes, a nombre de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Beefmaster. Mi nombre es Rolando Guerra y tengo el orgullo de presentar a ustedes el primer grupo de juvenil de Beefmaster, formado por hijos de socios, familiares de socios, alumnos de veterinaria y de agronomía, hijos de vaqueros, inclusive algunos vaqueros, y les cedo el micrófono aquí a la maestra de ceremonias. Buenas tardes. Con la misión de que las nuevas generaciones se integren en el conocimiento de la crianza, producción, comercialización y exhibición de ganado, nos hemos integrado tanto hijos y familiares de socios, vaqueros, alumnos de agronomía y medicina veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me da mucho gusto presentar ante ustedes al primer grupo juvenil Beefmaster. La presentación del día de hoy es el inicio de nuestra enseñanza y preparación. Esperemos que sea de su agrado y aprobación. Primero, hablaremos del ganado y la industria. Luego, simularemos una calificación donde la destreza y confianza se pondrán a prueba. El juez valorará el desempeño de cada exhibidor y no tanto sobre el animal en sí. Finalmente, solicitamos su apoyo en las actividades que realizaremos para crecimiento de nuestro grupo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Karen Angulo Hernández, estudiante de la Facultad de Agronomía. Industria de la carne. En la actualidad, el ganado Beefmaster posee una excelente conformación cárnica. Esta se logra apreciar en corrales de engorda por la buena calidad de su carne y la ganancia diaria de peso. La conformación se considera importante debido a su relación con la producción de carne de calidad y alto rendimiento. Por decir, la carne magra, carne sin grasa, una cualidad muy buscada por el consumidor hoy en día. Además, las vaquillas cruzadas con Beefmaster producen extraordinarios becerros en hatos comerciales. Origen de la raza. La raza Beefmaster fue fundada en 1931 en el sur de Texas por el ganadero Tom Lasater, buscando producir más carne con menos dinero en el menor tiempo posible. Para ello, cruzó los productos obtenidos del aparamiento de Brahman con Shorthorn y Brahman por Hereford. De esta manera, descubrió que el cruzamiento de las tres razas era muy superior a cualquiera del cruzamiento de dos razas, aplicando una selección basada en 6 criterios meramente productivos, exigiendo a sus vacas al destetar un buen becerro pesado cada año, sin excepción ni excusa. Su filosofía de crianza de ganado y de manejo de rancho es la base de la rentabilidad pecuaria que aplica a cualquier explotación donde producir la mayor cantidad de kilos de becerros, en el menor tiempo y con los menores problemas posibles, es la meta final. Fertilidad. La fertilidad o capacidad de reproducción de los animales es el factor de mayor importancia en la rentabilidad de toda explotación ganadera, lo que significa obtener mayor porcentaje de nacimientos de crías sanas cada año. Una habilidad del ganado Beefmaster de ser fértil bajo cualquier condición climática. Desde un principio, esta característica fue sin duda una de las más importantes que sirvieron de base para la creación de esta raza, y sigue siendo un criterio crítico en su selección y mejoramiento continuo. Peso. El ganado Beefmaster tiene un peso bajo al nacimiento, que refleja facilidad al parto. A su vez, su rápido desarrollo produce altos pesos al destete y al año de edad. Parámetros productivos vitales en la rentabilidad del hato y la mejora del incremento de peso, para así en los engordadores. Menos kilos en la báscula al nacimiento y mayores kilos al destete y al año son las claves de este esencial. Mansedumbre. En la ganadería moderna se ha comprobado que la mansedumbre o docilidad es una de las características que más afectan los aspectos de carácter económico, ya que se relaciona directa o indirectamente en la reproducción.
Además de que el ganado manso engorda más fácilmente, sufre menos estrés, pierde menos peso en los embarques, conserva su condición corporal y reduce el riesgo de manejo al personal. La mansedumbre es altamente heredable, por lo que una estricta aplicación de este esencial da por resultado hatos muy manejables, fértiles, productivos y seguros. Rusticidad. La raza Beefmaster tolera condiciones climáticas variadas, tiene una resistencia natural a insectos, parásitos y enfermedades, alcanza a producir un becerro al año con asistencia médica mínima y tiene mayor adaptabilidad a los diversos climas de México y por lo tanto su índice de mortalidad en programas de ganado es mínima. Habilidad lechera. Las hembras Beefmaster se han seleccionado para tener un alto grado de producción láctea y alimentar a sus crías, dando como resultado mejores pesos al destete en menor tiempo, impactando positivamente en la rentabilidad de la empresa ganadera. Al usar sementales Beefmaster en hatos de vacas comerciales, se da como beneficio adicional un aumento considerable en la producción lechera de las hembras que se obtienen y dejan como reemplazo. Es ampliamente reconocida la habilidad de la vaca Beefmaster en cuidar y mantener a su cría celosamente y asegurar con ello una mayor cosecha de becerros. Punto importante, al aumentar el volumen de venta final. Conformación. Los toros Beefmaster tienen un fenotipo muy masculino. Son viriles y precoces. Además, su cuerpo es largo y ancho, sin perder su línea musculosa. Su prepucio es de tamaño moderado, teniendo un ángulo adecuado que evita tener daños e infecciones. Además, sus testículos son bien desarrollados y muy bien colocados. Esta es una de sus características de gran fertilidad. Las hembras tienen un aspecto muy femenino, presentan una magnífica conformación desde la cabeza hasta la cola. Su capacidad de producción se debe a sus ubres compactas y muy firmes. No tienen defectos y son bien implantadas. Sus tetas del tamaño adecuado son para amamantar a sus becerros, siendo además unas excelentes madres. En resumen, la conformación del Beefmaster significa armonía en su estructura física y su relación con la forma y peso de la canal del ganado sacrificado, que tiene que ver con la producción de carne, su calidad y su alto rendimiento. La Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster es una asociación ganadera fundada un 23 de agosto de 1993, con el objetivo de promover la crianza de este ganado entre todos los ganaderos de la República Mexicana y asimismo apoyarlos a estos mismos en el desarrollo sostenible de este ganado. Comercio. El comercio del ganado Beefmaster se conforma en la compra y venta de toros sementales, el semen de estos, vacas productoras y las crías de estos mismos. A nivel nacional, la raza Beefmaster es la número uno en cuanto a ventas de sementales denominadas sintéticas, apenas debajo de la cebú que aglutinan varias razas. De los más de 12.000 registros, cada año se incorporan cerca de 5.000 nuevos sementales que son utilizados empadrando a ganado comercial. Cada vez es más buscado por sus rendimientos, excelentes hembras de reemplazo, calidad de carne y sobre todo porque representa la mayor utilidad para el ganadero. Agradecemos su presencia a esta ceremonia. Asimismo, a nuestros patrocinadores, Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster, Forrajera Elizondo de Apodaca, Nuevo León, Ranchero San Luis, Compra-Venta de Ganado de Cerralbo, Nuevo León, Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, City Graphics, Ranger Trucking, de igual manera a los patrocinadores internacionales, Quito y Leti Science, The Farm and Ranch Beefmaster de San Isidro, Texas, Anthony Michalski, subastador de Beefmaster en USA, y a las ganaderías que facilitaron su ganado para los jóvenes, Luna Nueva, Huizachitos, Doble J, Cinco Becerras, Rancho de Brandon, San Mateo, Paraguay, El Estéreo, Grullo, San Juanito, La Gloria, Don Pedro, La Guerra Sur, El Reloj, Canales, Santiago y El Cerrito Beefmaster. Gracias. Ahora vamos a pasar a hacer los grupos que formamos para que estén pasando de 8 en 8 los jóvenes. Si nos gustan, por favor, los muchachos,
de nueva cuenta posicionarse en donde está el ganado asignado para ustedes, y voy a leer los nombres de los primeros 8 participantes. En el grupo número 1 está Daniel, Darián, Hugo, Kevin, Rogelio, Katia, Emiliano y Mario. Por favor, tomen su respectivo ejemplar y en un momento empezamos. Antes de empezar, quiero presentar un par de personalidades que nos acompañan hoy en la tarde. El señor Joel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Criadores de Ganado Beefmaster del Valle de Texas. Joel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Tony Hinojosa, un buen amigo de San Antonio que viene a apoyarnos también hoy en la tarde. Felicidades. Bueno, les quiero dar muchas gracias por verme seleccionado o invitado para ser el juez de este gran evento. Yo sé que es la primera vez, yo sé que los muchachos van a hacer bien y vamos a hacer todo lo posible para enseñarles y ponerles un gran evento. Gracias.
Bueno, los puse allá sobre la pared, pero todavía no los califico. Todavía no voy a escoger a la persona. Quería ver cómo se van a portar, la manera de hacer el ser humano. Ahorita voy a sacar el primero y el segundo.
Ahora sí, en primer lugar, escogí al muchacho con el sombrero, está muy atento, anda vestido como se está apropiado, la camisa está arriba, botonada, las botas bien, no trae nada de exceso celular, nada en su cuerpo. Y cuando presenta el animal, lo presenta y todo el tiempo está buscando al juez. Es bien importante que busquen al juez, porque el juez se irá por otra parte y no les quita los ojos y es cuando pueden ajustar el becerro. Al punto que el juez ya va para untar, ustedes necesitan que estén listos en la mejor posición posible. En segundo lugar, pues el muchacho, por la misma razón, entró, la vaquilla la tiene bien calmada. Desde que llegó, la vaquilla nomás lo siguió, no batalló nada con ella. Se me hace que está rascando un poquito más de lo que debe, pero hizo muy buen trabajo. La muchacha no conoce el animal, igual, el animal está bien tranquilo. Y eso es bien importante, que el animal esté bien tranquilo para que la persona lo pueda exhibir. Para todas aquellas personas del público, quiero comentarles que en esta ocasión no se está juzgando a los animales, se está juzgando al manejador y hay tres criterios por los cuales se le califica a la persona que está manejando el animal. El primero es, como le decía, la vestimenta, que esté pulcro, no necesitan ser vestimenta de marca ni mucho menos, pero sí que esté pulcro, que esté bien arreglado y que presente la imagen ganadera. Segundo, es la atención que pueda tener para con el juez, para con el público, para con el animal. Y la tercera es el manejo del animal y cómo lo presente, el porte del animal, cómo lo haga funcionar, cómo lo maneje, si el animal no está tan dócil como en este caso la dama que está con el becerro al final. No es muy dócil el animal, sin embargo, ha podido controlarlo y ha podido mantenerlo en calma. Entonces, es una explicación para podernos dar cuenta qué es lo que está buscando el juez en esta ocasión.
Gracias.
Está remachado, muerto. Del alto bonito, cuando le doy las vigas de arriba. Ah, los pañuelos de la patada. Y la señorita al último le di un poquito más tiempo, pero como quiera tranquilizó muy bien la becerra, al punto que el animal nomás está haciendo lo que ella quiere. Lo que sí quisiera que viera el juez un poquito más, el juez les dio suficiente tiempo, no sé si ustedes fijaron, para que me viera. Me puse acá atrás y ella estaba enfocada en el animal. Cuando llegas a ese punto, busca al juez primero, y si te dando la oportunidad para que alinees el animal, mira al juez y después trata de localizar los pies en el animal. Muchas de las veces ya cuando te sacó a ese punto, cuando ya clasificó, ya pleició el animal, pero si tú no miras al juez, él te va a sacar y va a meter otra. Pero en esta ocasión te di la oportunidad. Estos muchachos hicieron muy bien. Lo que está pasando es que no andan buscando al juez, están muy enfocados en los animales, y al momento que entren en esa puerta, por eso el juez se pone en la esquina, ya quiere que lo mires, porque él te va a dirigir para dónde vas. Bueno, gracias. No, la verdad, quiero retratar.
¿Ya jala? ¿Ya jala? Sí. Yeah.
Bueno. En esta calificación, escogimos la niña en primer lugar con el becerro negro. Le pregunté si era de ella o de la familia el animal y dijo que es la primera vez que agarra ese animal. Entonces, desde que entró, lo controló, lo paró y estuvo haciendo lo, viendo el juez. Y como fue primero, era la primera, iba adelante, nomás le dieron instrucciones y fue y se puso donde debía estar. Entonces, por eso es bien importante, especialmente para los que van a los que siguen, tienen que ver que cuando son primeros ya vieron, so no pueden, no tienen que dirigirles, ya deben de saber qué van a hacer. En segundo lugar, el muchacho también le pregunté, y lo mismo, el animal es la primera vez que lo agarra, no es de él. Batalló un poquito con él, pero estuvo muy atento y lo tranquilizó, a pesar que tiene una vaquilla enfrente de él que le estaba dando lata. Aquí en cuarto y tercer lugar tuvo medio dificultoso entre los dos muchachos, y la muchacha y la niña, la señorita. Al fin decidimos con la muchacha porque tenía el animal bien tranquilo y también no es de ella, es la primera vez que la agarra. Al contrario, el muchacho me dijo que el animal era del rancho, so trabajó con ella un poquito más. Thank you.
Bueno, este va a terminar, ¿verdad? El concurso. Queda uno más, ok. En este grupo escogí muchacho por la razón de que cuando pasé la primera vez y le dije qué es lo que tenía que hacer, lo hizo después y puso atención, entonces ya no tuve que repetirlo. Y lo hizo y lo presentó al punto que es apropiado para el animal. Este es de alta calidad el animal y lo más lo que tiene que hacer es levantar la cabeza y preparar las patas y no que se tranquile, que no lo mueva mucho. Igualmente con la vaquilla, en segundo lugar, está muy fina la vaquilla, es una vaquilla que nomás levante la cabeza y muévele poquito las patas, no le muevas mucho, no la calientes, porque puse una vaquilla de alta calidad y resalta. Nomás tienes que, ¿con qué dices nomás? Prepararla y enseñarla y levantarle un poquito la cabeza, me está poniendo mal. Bien. Y la niña hizo muy bien, pero este becerro pues ya había participado anterior, por eso como quiera le pregunté unas preguntas y las contestó bien. Gracias. Thank you.
Bueno, para terminar, estaba un poquito difícil porque los dos personas enfrente han trabajado ganado anterior. Entonces les pregunté y los dos, los animales eran de ellos. So cambiamos para ver si el muchacho de primero usaba la or, la del anillo. Era que trae una argolla y cuando salen con una argolla, pues quería ver si el muchacho iba a agarrar la argolla. Como no era el toro de él. El de él trae, pero no trae la argolla. Y quería ver, también los animales están bien livianos. So, tuvo muy dificultoso para seleccionarlos. Pero al final, el muchacho, el primer animal, se luce tremendo, hizo un buen trabajo. Felicidades.